Bueno, bueno, muy atentos a ese clip que acabamos de dar: French Rendezvous. Este programa va a tener mucho que ver con este vídeo que acabamos de ver, competición que se ha disputado en el día de ayer, 23 de septiembre, en las landas, en Francia, en Osgore. Esto, perdón, ha sido en Anglet, en la zona de un poquito más abajo de lo que es eh, Osegor. Ya me he liado un poquito porque nosotros vamos a utilizar la hora de seguro que es la hora que hay en Francia. Pero el campeonato se en Champs de Amour, en Anglais, donde se han desarrollado eh, campeonatos eh, QS de, y nocturnos eh, con la World Surfing League eh, en los últimos años. Eh, muchos años había la Gliss Expo, yo me acuerdo de, de chiquitín allí a la Gliss. Y bueno, pues es una, un sitio maravilloso, unas olas increíbles, Cavaliers muy cerquita. Y bueno, me liaba yo un poquito porque vamos a utilizar la ola de, de Osgor, ¿no? Pero bueno, aquí el French Rendezvous fue en Anglé, una playa maravillosa, un sitio muy especial para mí en mi juventud, donde surfe muchos años, acompañado de mi hermano en esos campeonatos. Y bueno, eh, pues va a tener mucho que ver. Además, en el día de ayer, el campeonato le ganó en categoría masculina Italo Ferreira la final a Andy Crier, el surfista, el único surfista español que estaba clasificado, junto a con Nadia Rostarbe, que cayó en las primeras de cambio, en la Animation Ram en categoría femenina. Pero Andy llegó a la gran final, eh, fue echando a surfistas profesionales del CTE, como puede ser Kanoa y Garashi, y bueno, eso fue en cuartos de final. Eh, y llegó a la gran final un surfing muy explosivo de Backside, el goofy Footer. Eh, ya sabéis, yo le llamo cuando casteo en la playa eh, Andy Toy Story, eh, ya que Andy era el protagonista de, de, de esa serie de Pixar, eh, donde era el niño ¿no? que, que jugaba con Woody, con Bushy Lightyear y todo el resto de juguetes, ese era Andy. Entonces, este chaval es que es un amor de chaval, eh, le tengo muchísimo cariño y por eso le llamo Andy Toy Story cuando casteo en la playa o en los streaming en la Liga Siroco, que ha estado también. Y bueno, pues es eh, un chaval muy especial, que surfea increíble y que está en la selección española. Ha estado en la B, representando a, a el Euro, en la Eurosurf, en, en Portugal, la selección española. Y bueno, quién sabe si algún día llegará a la absoluta y pueda luchar por intentar entrar a las Olimpiadas en el próximo Mundial del de Salvador. Veremos a ver, porque ahí está Ari está Vicente Romero, está Goni Zubizarreta. Hay mucho nivel aquí en España, hay muchos surfistas. Luis Díaz acaba de proclamar campeón de España. Veremos a ver, eh, Pablo Solar y Món bon Amatraín, quién de equipo decide ir, qué cuatro surfistas. Pero Andy mm, es uno de los surfistas que tiene que estar ahí en la lista. Y veremos a ver si está entre esos cuatro elegidos que nos representen en el próximo Mundial ISA, que esperemos se lleve a cabo. Eh, en la próxima primavera, antes de las Olimpiadas, para ver si algún surfista español, tanto en categoría masculina como femenina, eh, consigue llegar. Nadie estuvo muy cerquita. Eh, Ana Leinot, la israelita, se lo quitó en el último momento. Eh, pero bueno, eh, ahí a ver si tenemos suerte. Está Graci Sánchez, está Ariane Ochoa, está Yanire muy joven, Lucía Martiño. Hay muchas también chicas que pueden representar a España, o las jóvenes como Lucía Machado, Melania Suárez. Así que veremos. Pues hoy es este, por eso os he puesto este tráiler, eh, dar la enhorabuena a Andy Clear por haber conseguido eh, ese grandísimo resultado en, en este The Countdown, primera prueba en Europa. Ya sabéis que la primera fue en el rancho de Kelly Slater, eh, la segunda fue en Australia, en esa gira australiana, la tercera en Brasil y esta ha sido la cuarta The Countdown de la World Surfing League en este Europa Cup que la próxima eh, competición será en Portugal pues nada, vamos a ir ahora ya con Flash Surfing hoy tengo un programa muy especial con noticias castearemos a True Surf League jugaremos a juegos retro últimamente ya os he estado jugando a varios hemos usado el H, el club Surfer hoy tenemos otro nuevo uno de los primeros que salieron al mercado para Commodore 64 the Surf Champ Veremos a ver qué tal se ve y qué tal os gusta. Y luego, pues, veremos a ver eh, la nueva competición que hemos desarrollado en el juego, Community de World Surfing League. Eh, True Surf no ha sacado esta semana ninguna competición, así que nos hemos inventado una. Y ya están jugando los primeros eh, Riders. De hecho, nos llegan imágenes incluso desde Estados Unidos, desde Washington, D.C., con Andrew L.A. El brasileño, que bueno, que también tiene hoy su parte de, en el programa, ya os, os lo he explicado varias veces. Su canal de YouTube que está subiendo como la espuma a sus suscriptores, cosa que a mí no me pasa, ya sabéis. Suscribiros por favor en Twitch, en Instagram, en Facebook y en, y en YouTube, por favor. Necesito eh, tener suscriptores por si queremos que esto crezca aquí a nivel nacional, a nivel español, de habla latina también. Eh, necesito suscriptores para, para que vean que, que movemos, movemos gente. Así que nada, os dejo con Flash Surfing. Ya sabéis, ese programa creado eh, con, eh, con breves clips eh, del momento para Veo Surfing eh, en, en el canal Somos Surf Channel. Así que nada, disfrutarlo con Roberto Flores, Víctor Gallego y Juanjo detrás de las cámaras. Hoy la cosa va de islas. Visitaremos destinos tan increíbles como Maui, en Hawái. Pasaremos también por Sumatra. Y no nos olvidamos de visitar Fiji. Todo esto y mucho más en un flash. Otra semana más os presentamos Flash Surfing con las imágenes y noticias más destacadas del planeta Surf. Para Conexión Surfing. Realizado por Take Shelter Productions, Cool Chase muestra el viaje a la isla de Maui de John John Florence junto a su hermano Nathan, Alvi Ledger y Matt Meola, algunos de los mejores especialistas en aéreos del planeta, juntos. Antes de que el COVID-19 golpeara duro, el norteamericano Parker Coffin y el hawaiano Benji Brandt acordaron un punto de encuentro en Fiji. Diversión por la noche y buenos tubos por el día en Cloud Break. <laughs> Con un gran talento y voluntad para hacer frente a las grandes olas, Nick Von Rupp es uno de los representantes actuales del surf portugués más mediáticos. En una nueva entrega de su serie nos muestra una de sus mejores sesiones del año. Un baño en un frío y ventoso slab en algún lugar de Irlanda. Al surfer de Florida, Nat Bell, le van los buenos tubos y si el agua es cristalina y cálida, mucho mejor. Antes de la pandemia los encontró en abundancia en Sumatra. Ahora y sin apenas posibilidad de viajar con garantías, tendrá que conformarse con estos recuerdos. Empezamos la temporada de buenas olas de la mejor manera posible en las Landas, Francia. Surfistas de la talla de Jeremy Flores, Leo Fioravanti, Vicente Romero, entre muchos otros, no quisieron perderse este baño con unas olas increíbles. Las imágenes y el ritmo lo pone el realizador Borja Amondriaín. Y ahora nosotros nos vamos con la actualidad que nos traen nuestros amigos de Surfing Latino. Muchas gracias compañeros, les contamos, el brasileño Adriano de Sousa anunció su retiro como surfista profesional una vez finalizada la temporada de 2021, terminando así 15 años de carrera en la elite del surf mundial. Adriano nació y se crió en una favela en Guarujá y alcanzó el sueño de ser campeón del mundo, además lo hizo a lo grande, consagrándose campeón en el Pipe Masters de 2015. Yo quiero inspirar miles de crianças que estaban o están en la misma situación que yo. Nos... Los argentinos Lei Usune y Nacho Gundensen, que entre ambos suman tres campeonatos mundiales de la ISA, disfrutaron junto a Tomás López Moreno, un surfista profesional en ascenso, de un fin de semana perfecto en el sur de Mar del Plata. Y se despiden de un invierno repleto de olas en el hemisferio sur. Un saludo desde Surfing Latino para Conexión Surfing. Jackson Dorian está llamado a ser una de las próximas revelaciones del surf mundial. Hijo del mítico Saint Dorian, ya con tan solo 13 años posee unas habilidades fuera de lo común. Y hasta incluso comparte tubos con el mismísimo Kelly Slater. Privilegios de ser su hija. Tim Bonington lleva desde 1975 documentando las mejores sesiones del surf en Australia. En su último trabajo nos presenta una ola situada al sur del estado de Nuevo Gales del Sur, que cobra vida solo en los meses del invierno austral. Una ola que tiene todos los ingredientes para convertirse en el Bansai Pipeline australiano, pero eso sí, con el agua mucho más fría. Y con esto cerramos el resumen de las noticias e imágenes más destacadas. Volveremos la próxima semana con un nuevo Flash Surfing. Bueno, impresionante este flash surfing como siempre dentro del programa conexión surfing que realiza veo surfing para el canal surf channel en vodafone. Eh, ya sabéis lo podéis seguir en diferentes plataformas y bueno, pues eh, la verdad es que es la manera. Más, eh, digamos, eh, interesante de estar eh, continuamente informados de lo que pasa a nivel mundial en el surfing, tanto eh, internacional, nacional como el latino, ahí con ese surfing latino. Y la verdad es que está muy, muy interesante. Gracias, Juanjo, por estar siempre ahí detrás de, la, de las cámaras, ahí con la realización. Y a Roberto Flores, compañero y amigo. Eh, de tantas batallas aquí en Cantabria, y que bueno que lleva surfcantabria.com, Hemisferio Sur, que es la radio de surfing que hay en España, y bueno, pues en la Liga Sport le podéis ver, junto con Víctor Gallego también, que, que es gallego, y que bueno, que, que siempre están ahí a pie de cañón en todo lo que ocurre en los campeonatos de la Federación Española de Surf. Así que muchas gracias por informarnos de todo lo que ocurre en el mundo real del surfing. Y bueno, ahora nos vamos a lo que está ocurriendo en el mundo virtual. Hoy os tengo preparado The Unexpected Challenge que era una competición que creó Andrew LA que ya os lo he explicado varias veces ese canal tan interesante que tiene en YouTube con tutoriales, con eh, eh, viendo las tablas, probándolas eh, del juego, eh, las analiza, eh, bueno pues tiene una serie de cosas y e hizo un challenge muy entretenido junto a con True Desert eh, Surfer eh, que bueno pues que trataba de a ver quién hacía más aéreos 360 sesentas. En Bell Beach, y pues nada, os lo he preparado, espero que os guste, porque la verdad es que es muy muy interesante seguirle Andrew L.A. en, en Instagram, es Andrew LA Oficial. Ahí os va. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí me parece espectacular. Y tantos aéreos reverso en eh, 360s eh, en la misma hora, a mí me parece imposible. Bueno, ya sabéis que soy un poco no, un poco al cook of the day, que todavía estoy aprendiendo, estoy jugando, pero la verdad es que estos gamers me sorprenden cada vez más y, y bueno, pues eh, brutal ese enfrentamiento entre Andrew L.A. y y el surfista luke may que es true desert surfer así que nada un placer haberos visto aquí ya sabéis le podéis seguir en instagram eh, como Andrew ley oficial o en YouTube Andrew A. Lay ya os digo tutoriales eh, prueba de tablas vídeos eh, sobre sus competiciones en el community bueno una serie de cosas tiene muchísimos vídeos desde hace muchos años además tiene unas visiones donde se le ve jugando y se ve el mando y cómo usa los dedos entonces está bastante interesante yo os lo aconsejo y que lo veáis porque la verdad es que es una auténtica eh, pasada y bueno a continuación ya para terminar lo que son las eh, noticias del surf eh, virtual vamos a ir a castear eh, The Special Ride que fue esa competición que se desarrolló en el Tahiti Pro con los competidores que mandaron imágenes a la True Surf League de derechas, ya sabéis que Teahupo se caracteriza por ser una izquierda pura y dura pero bueno, hubo surfistas que se tiraron a la derecha y los cuatro mejores llegaron a una gran final, a un enfrentamiento a cuatro, donde consistía en eh, la mejor ola. Es decir, hay surfistas que cogen muchas olas, pero les valía la mejor ola. Así que vamos a ver y vamos a castear este interesante eh, de especial eh, Ride en Taiti Pro. <music> Pues nada, tras estos breves comerciales, el Cali Pro es el que se está desarrollando ahora y el domingo le castearemos. Así que nada, en habla latina nos encontramos ya en Despercia Ride, Surf Boy, Eitor SNM, Surf FM y Surf Hawaii. Son los cuatro surfistas que han competido en esta gran final aquí en Tahití, en Teaupo, en Chopos, en la derecha, arriesgando al máximo. Ya sabéis que la ola buena es la izquierda, pero la derecha en ocasiones. Eh, da unos tubos impresionantes como el que estamos viendo del primer surfista ahí saliendo del tubo ahí con un buen eh, cutback roundhouse house hay muchos giros muy buena ahora de en esta primera intervención ya sabéis pueden surfear en varias olas y la mejor ola de que hayan enviado será la que clasifique. Esta ha tenido menos fortuna. Vamos a ver su tercera ola. Ahí baja con un late take-off, un buen giro antes del tubo. Ahí saliendo. Otro wrong house, pegándole en el punto crítico de la ola. Otro buen giro. Y ahí intentando un aéreo. Saliendo de revers en el flotter. Pero no consigue. Vamos a ver un tubo bastante interesante en esta ola. Y nos sale del segundo. Bueno, hay nivel 35, nada más y nada menos. Yo todavía estoy en el nivel 20, sale hasta en rojo el 35. Vamos a ver eh, otro gran tubos. Eh, entrando desde la parte de la izquierda y un aéreo reverse, sur Boy. Vamos ahora con Hector SNM. sur Boy, su mejor hora, 9.6. Así que se mete en la pomada con ese 9. Veremos a ver lo que hacen el resto de competidores. Ahora nos vamos con Hector SNM. Vamos a ver su ola. Ahí cogiendo velocidad dentro del tubo. Impresionante este tubo de backside. Va a entrar en otra caverna. Y concluye con dos buenos tubos, Hector SNM, que solo ha surfeado esta hora y que le va a dar un 8.7, en esta ocasión va en segunda posición, impresionante, los dos tubos de backside del surfista Hector SNM, pues sigue encabezando True Surf Boy la competición, veremos a ver lo que puede hacer True Surf FM, que le vemos en acción, ahí con un buen tubo, ahí cabalgando la ola dentro del tubo, Ahí sale otra vez y se hace ese pedazo de roundhouse pegando en el off the lip. Brutal ese cambio de sentido y pegándole a tope ahí contra el labio. Veremos a ver lo que es capaz True Surf FM, que es uno de los surfistas más radicales y que a mí más me gustan de los que siguen en la True Surf League. Buen tubo aquí frenando, está dentro muy profundo, se vuelve a meter en otro tubo. La otra obtuvo muy profundo, veremos a ver si consigue salir, muy buena ola también y se sale, decide salirse, dos buenas olas hay de True Surf FM y se va a quedar con la segunda con ese 9.4 y se pone en primera posición en estos momentos a falta de lo que haga True Surf Hawaiian, otro de los favoritos, el polinesio, que siempre hace grandes resultados, veremos a ver lo que consigue hacer en su intervención. Desde Oahu, el hawaiano, aquí en Tahití, en The Special Ride. Oh my god. Buen tubo hay ¿eh? del hawaiano. Otro regular. Pegándole otra vez. Otro Run House. Y hay un layback. Para acabar de un aéreo reverse. Veremos a ver si le concluye. Y no ha tenido, bueno, no ha tenido mucha fortuna. Veremos a ver el 8.4. Se queda en cuarta posición. El hawaiano. Así que todo decidido aquí en Special. Right en Taití Pro, ya sabéis los competidores que mandaron en su día eh, olas de derechas en vez de izquierdas en el campeonato. De hecho, Tushu boy fue penalizado en lo que era el Final Day y lo le tenemos aquí en Despecial Right. Así que nada impresionante y os dejamos ahora con unos comerciales. Impresionantes estos comerciales de después de haber visto y casteado de Special Rides, ese campeonato que ha ganado True Surf FM, que bueno, que era un evento especial dentro del Tahiti Pro, ya sabéis, ahora nos encontramos en Cali Pro. El otro día estuvimos ahí enseñando los highlights del Inmission Round, del Seeding Round previamente. Y bueno, ahora estamos esperando ansiosos el Final Day que se emitirá en la madrugada del 26 al 27. Nada, este fin de semana lo tendremos ya en directo. Está ahí Too sure Tricks en el Final Day. Así que le deseamos una de las mejores suertes al español que está en el top 5 y a ver si consigue los puntos necesarios para llegar a la gran final. Y estar hasta el último momento luchando por ese campeonato del mundo de Truthsur League. Y bueno, como última noticia del gaming, pues una noticia ya propia, ¿no? He creado un blog. Yo empecé a escribir blogs hace muchos tiempos, antes de dedicarme a, a Twitch. Eh, primero hice uno de, de pádel porque tenía un equipo, entrené a un equipo femenino de segunda división aquí en Cantabria, yo jugaba también en segunda división y bueno, luego lo dejé porque ya me llamaron para, para empezar a, a estar con la selección nacional de stand-up Paddle, fui a un mundial, a un europeo, entonces bueno, pues tenía que dedicar mucho tiempo ya a mi vida profesional dentro del surf. Y dejé un poco lo que era el pádel, que era más pasión, que sigo jugando, pero que no ya no, ya no entreno a ningún equipo. Y bueno, pues luego hice, eh, cuando empecé a, a mover mucho el sub, eh, creé un, un blog de sub, Sub Cantabria. Que bueno, fue el primer blog así a nivel nacional, ya que soy uno de los pioneros. Y bueno, pues eh, ahí cuento un poco mis batallas, mis aventuras, todo lo que hago con el stand-up paddle. Ahora actualmente ya no soy seleccionador nacional. Eh, lo asumió uno de la parte de, de olas, lo asumió uno de mis deportistas, como era Oscar Ruiz. Que también tengo que decir que eh, el actual seleccionador nacional de surf, eh, Pablo Solar, eh, también le tuve yo en, cuando fui team manager en Caparica. O sea que los dos que están ahora de seleccionadores me sustituyeron a mí, así que es un gran honor. Y bueno, ahora sigo como seleccionador eh, regional de esta Nampade. Y bueno, pues he creado nenegutisurf.blogspot.com un blog dedicado a eSurf, ¿vale? eSurf estaba pillado como blog, aunque no lo están utilizando. Es una pena. Seguramente no por Electronic Surf, o sea, no por, eh, por digamos, por los eSport, eSport Surf, e surf que creen en la pandemia, sino más bien seguramente por las tablas estas que van eh, con control remoto eh, que son como electrónicas, pero bueno, eh, no, te, no tenía posibilidad, entonces ya he puesto Nene Bootie que es, ya sabéis todos que es mi Instagram y Facebook y todo lo que hago, eh, y bueno, pues aquí podéis ver un poco cómo creé el, el canal de momento, ¿vale? Si os bajáis a la última noticia, pues aquí eh, hablo un poco en la intro de por qué me dio por, por hacer el canal, eh, luego ya en las noticias eh, hablo un poco sobre True Surf, que es el juego que el publisher no que, que utilizamos en el canal eh, luego las, eh, cuando, cuando empecé con el canal pues lo primero que hice fue Potenciarle. Hice un par de, de, de episodios que se me borraron. Uno que era explicando un poco por qué me, me gustan los videojuegos y por qué me gusta el surf, por qué vengo del mundo del surf profesional. En los videojuegos, pues hablé un poco de mi abuelo, que era informático, que me introdujo un poco eh, y vi cómo nacían los primeros ordenadores. Y bueno, a partir de ahí, pues, pues siempre estuve jugando a juegos y demás. Y luego en el segundo programa, pues fue ya una entrevista a mi hermano y bueno, pues él también nos hablaba un poco del gaming, aunque él. De los tres hermanos que somos, el, el surfista profesional es el que menos ha jugado a juegos, pero ahora sí que empieza a jugar porque juega con sus hijos a, en la Switch y cosas así, o en la Wii antiguamente y demás. Entonces, pues bueno, pues ahora ya no le queda más remedio que jugar con los críos. Y, y nada, pero que él no fue muy gaming porque estaba todo el rato viajando a nivel mundial. Esos fueron los dos primeros capítulos y a partir de ahí entonces yo empecé a, a publicitarlo. Pues aquí se ven las noticias que salieron en el AS, en Sur Cantabria, en AppShopping, que voy a agradecerles mucho que os hayan hecho aquí el programa en Hemisferio Sur Radio, donde me entrevistaron y porque creé el canal también y demás. Ahora estoy esperando para poneros el capítulo que ha salido en Vodafone, que está saliendo ahora mismo, eh, que salen tres gamers, eh, después justo de la pandemia que nos dejaban ya salir un poquito. Pues me rodaron a mí en la playa de Mataleñas hablando un poco del, de surf y luego rodaron a Manuel Oyuela y a los hermanos Ibarra en Los Locos, en Suances, eh, también en la playa de La Concha, eh, jugando y también surfeando, que fueron de los primeros también que empezaron a, a salir en el, en el programa, eh, Manu entrevistado, los Alejo... Y Fernando Ibarra pues ganando campeonatos. En eh, los campeonatos de la pandemia que estábamos en casa encerrados y era en directo. Y bueno, pues aquí hablo un poquito de todas esas cosas, ¿no? Entonces pues espero que, que os guste el blog. Iré subando cosas. Si vais al page, aquí lo estamos viendo por móvil, ¿vale? Luego en, en, en web se ve diferente. Pues si pincharas en YouTube, pues os iríais a mi canal, os abriría otra pestaña y os iríais a mi canal de Surf, donde podéis ver todos los capítulos que he hecho, que son más de 50 capítulos, ¿vale? y luego pues eh, si seguimos eh, perdón si seguimos un poquito y damos a Twitch pues eh, nos iríamos al canal de Twitch pinchamos aquí en Twitch y nos vamos al canal de Twitch que seguramente igual hasta nos vemos en directo porque como estoy emitiendo ahí pues seguramente si yo le diera play nos sé si va a dejar nos veríamos está ahí como cargando bueno, pues ahí es eso, un espectador ahí ahora mismo, que es el que veo yo aquí en el OBS. Y bueno, tres espectadores eh, me están saliendo ahora mismo, porque uno seré yo ahora, que me estoy viendo, y demás, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí lo tenéis, ¿no? Eh, tenéis la posibilidad de, de, digamos, de seguirme también a través del blog, ¿vale? Que iré poniendo cositas, sobre todo las cosas más principales, y siempre tendréis los enlaces para ir al YouTube y para ir al Twitch, ¿vale? Lo he puesto también en mi bio, en Instagram para que no tengáis que aprenderos en el y siempre escribirlo, ¿vale? Pero bueno, siempre ahí está bien que, que tengáis este blog donde, ya os digo, voy a ir informándoos un poquito de todo lo que va aconteciendo en el mundo de mi canal de eSurf, ¿vale? Que, pues eso, que empezó en la pandemia y demás y os lo explico aquí un poquito todo, ¿vale? Y nada, pues eh, dicho esto, vamos a ir a, a jugar a, al juego que os tenía preparado ¿Vale? Para el día de hoy, eh, en la parte retro, eh, se trata de SurCham. era un juego que salió en Commodore 64, bueno, un ordenador súper antiguo, ¿vale? De los primeros que salieron, junto con Atari, el Spectrum, pues bueno, Commodore 64, pues era uno de los primeros eh, ordenadores así personales como para jugar, ¿vale? Entonces, bueno, pues se eh, sacaron en 1987. Yo tenía 10 añitos, yo no soy del 77, pues eh, tenía 10 añitos y soy muy mayor, ya lo sé. Pero bueno, aquí estoy en Twitch como si fuera un joven casteador. Y nada, y generador de contenidos. Y nada, pues eh, este juego, pues la verdad es que salió en el año 87. Vamos a intentar eh, jugar, ¿vale? Aquí para que lo veáis. Y, y, y nada, vamos a hablar un poquito de él. Ya he, he estado hablando eh, de otros juegos, ¿no? Estuvimos jugando al sur, de. Que era un, un juego, vamos a ponerle aquí el Keyboard, porque no tengo el joystick activado. Bueno, pues ya tenemos el Keyboard, aquí bueno, puedes subir para arriba. Eh, ya estamos dentro de lo que son las opciones del juego, ¿vale? Entonces me, eh, podemos coger a otro surfista, aquí está el Jet Stone, pero bueno. Sexo, pues soy hombre, me va a poner 28 años, que me hace ilusión, porque tengo 43. Eh, 77 y 70 kilos también me hace ilusión, porque tengo eh, peso ahora mismo 86-87 kilos. O sea que me, me hace ilusión. Seis pies, la eh, tabla y 5 kilos. Le vamos a dar a, a continue. Eh, aquí me dice qué que tipo de tabla quiero. Si quiero un Twiffin, un Single. Eh, bueno, pues esta semana he estado surfeando mucho en Single. El, el lunes surfeé con, con un stand-up paddle, longboard eh, de la marca SPS, que es aquí española, pero de la parte rígida, no de la hinchable, que es como se la conoce. Y bueno, pues he, he probado el modelo 2020 de Haram Rodríguez, el 9626. Es un long-sub. Y bueno, pues la verdad es que se me dio bastante bien. Hice grandes cabalgadas, haciéndonos riding. No llegué a hacer hand-five ni han ten, Pero bueno, llegué casi a la punta de, del longboard. Y bueno, pues caminaba bastante bien a cuatro pasos, haciendo cross muy clásicos y haciendo bastante knee turns. Así que me gustó la experiencia, la verdad. Luego el martes y hoy jueves he surfeado con el single fin. Así que por eso le he puesto el single fin. Eh, tengo una tabla huevo de full and cash, eh, un 6-8, que me va bastante bien eh, con bastante línea y eso. Y bueno, pues la verdad es que hoy he cogido muy buenas olas. Y ayer surfeé con longboard, con un longboard californiano de Becker. Eh, también single fin, un 1-4, 23, muy clásico. Aunque en esta ocasión eh, no es como los de la semana pasada, que, que, que estaba, era, era el shape muy clásico, 25-25. 25, era un 9, uno era 9.4, el era 9.6, 23-3, eh, también single fin, una con la Hatchet, otro con la Dolphin. Este era más progresivo. Tenía cantos 50 50 sí que estaba en single fin, aunque tenía posibilidad de poner estabilizadores, y bueno, pues un, un nose bastante más eh, pronunciado. Y bueno, pues eh, no, no tan redondo, eh, un poquito más en punta. Eh, era squash en vez de square o, o pintel como eran los de la semana pasada. Este es squash y bueno, pues, eh, y, y bueno, pues con bastante rocker en la punta que también me permitía caminar bastante, ¿no? Y bueno, pues por eso he elegido single fin porque la verdad es que llevo toda la semana dándole duro. Vamos a poner summertime. Hoy he estado surfeando en, en traje corto para ser el norte y demás. Pues nada, pues he encontrado este juego. Tampoco la entiendo muy bien, yo estoy ahora andando por la playa, ¿vale? Entonces eh, intentas ir a, al agua, a ver si me deja, ahí subo. Y bueno, pues ahí tenéis energía que se te va gastando, tienes que ir remando y tienes que intentar que no, que no te coja la, la espuma esa que viene, que es la ola. Porque si te coge, eh, te va echando contra, contra, digamos, la orilla, ¿vale? Y te saca de, del mar. No entiendo muy bien porque no, no me deja surfear ni con ningún botón ni nada. Es más bien esquivar un poco las olas que te van viniendo, ¿vale? Y e intentar estar en el mayor tiempo en el agua. La verdad es que eh, se va tapando el energy como si me fuera cansando. Entonces tampoco entiendo muy bien... La verdad es que no, no, no entiendo muy bien las reglas, ¿no? Sé que es eso, que, que tengo que intentar estar en el, en el, en el agua. Pero no, no sé si realmente cogiendo las olas luego me suma puntos o no, porque no las puedo coger de pie, las cojo tumbado cuando me llevan a la orilla. A ver si consigo coger una, ahí veis cómo me voy agotando, ya se empieza a tapar la Y. A ver si consigo llegar aquí a, a la zona de la rompiente y me, y me cojo una ola, a ver, a ver si me. Bueno, el ya, ya os acordáis, uno de los juegos... Eh, Hola, ya tengo el vídeo, te lo mando ahora. Sí, sí, mándamelo cuando quieras. Cuando quieras, tricks. Eh, todos los que recibáis en el día de hoy, con las condiciones de hoy, entráis en el, en el puntuaje del primer challenge. Eh, mañana haremos otro challenge. Mañana viene un día épico en, en Osgore. Ya sabéis, en este French Rendezvous. La verdad es que es, es, eh, ellos lo desarrollaron en, en Osgore. Esto en inglés, perdón, en Chant de, de Amor. Eh, que está pues eso, un poco por el País Vasco Francés eh, por la Quitania, un poquito más abajo de las landas, de lo que es Cabretón, Osegor Siños, Les Estagnos, Le Penon, un poquito más, más abajo. Anglet es pues, un sitio la verdad es que maravilloso de olas. Eh, a mí me gusta mucho la ola que tienen de Cavaliers, que hay un aparcamiento así bastante majo y que bueno, pues, hay muy buenas olas, tanto derecha como izquierda, ahí hay una especie de pierce. Y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo de esas olas. También en lo que es eh, la ola de, de Anglet eh, Pueblo, donde han hecho el show eh, nocturno muchos años, donde antiguamente se hacía un QS con, con la Glisespo, que era pues, una, expo, eh, una exposición gigante. Bueno, nos lo pasábamos pipa allí. Nos lo pasábamos pipas con esos concursos que hacían por los nocturnos. Eh, conocí a Alex Hamilton en una de las ediciones, que para mí bueno, es uno de los y Italo lo está petando, ya te digo. Italo, la verdad es que el año pasado consiguió un hito, un hito histórico. Ningún surfista había logrado ser campeón del mundo y, eh, de la World Surfing League y de la ISA en el mismo año. Impresionante. Y lo consiguió Italo Ferreira el año pasado, ganando ambas asociaciones, la profesional de la World Surfing League y la. No sé qué os está pareciendo el juego, tened en cuenta que es del 87. O sea, han pasado eh, 33 años desde que se creó este juego. Fue de los primeros. El otro día vimos el Age, que era un juego pues, que era más de. que iba surfeando, pasando, pasando digamos. Eh, diferentes obstáculos para que no te comieran también los, 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 los pulpos y demás. Luego hemos jugado al Ice, al Cube Surfer, que es más surfeando encima de unos cobos y tienes que pasar diferentes obstáculos también y este es el primero que hacemos ya de surfing real vale tengo preparados eh, varios para otros programas de hecho igual hago hasta un programa de, de gaming retro pero bueno este os lo quería mostrar en el día de hoy ya veis eh, podéis bajaros un, un emulador de commodore y, y descargaros el, el juego si sí, algunos hits de Anglet en directo y hasta diría que ha mejorado respecto al año pasado. Sí, yo le estuve viendo todo el campeonato en directo, tanto el de chicas como el de chicas. Y la verdad es que una auténtica pasada. Y lo que más me impresionó fue ver a Andy Krier tan fuerte llegando a la final contra él. Y tal lo venía de ganar también el show nocturno allí en, en Brasil, que os puse el otro día. Eh, eh, que ha sido la tercera prueba del countdown de, de la World Surf League. El primero, ya acordaros, en el rancho, eh, que lo ganó Felipe Toledo con Coco jo, eh, Luego eh, ha estado el tweet de, de Australia, que lo ganó por un lado Tyler Bright y por el otro lado el joven surfista australiano. Y luego eh, ya vino el, el campeonato en Brasil, eh, que lo ganó Italo Ferreira. Y este French Rendezvous que vamos a. A darle un homenaje en el juego, que luego hablaremos de cómo va a ser. Eh, que lo ha ganado Italo a Andy Creer en categoría masculina y luego, bueno, en categoría femenina, dominio absoluto de las surfistas eh, francesas. No hay nada que objetar. Brutal, como siempre. Y bueno, pues al final la, la final de CT total. Y, y la ganó por Joanne de Fe, que es la actual líder ¿no? eh, francesa en, en las competiciones. Eh, CTS. Sí, yo también vi bastante de chicas y de fe también estaba esperándola. Per sí, esperándolo. Sí, esperándolo. Eh, sí, la verdad es que brutal, Joan de Fe. Eh, es pues espectacular la surfista eh, francesa eh, de Isla Reunión, si no recuerdo mal. Y bueno, pues la verdad es que es una surfista muy talentosa desde bien jovencita. Y que llegó al CT ya hace muchos años y tiene muy buenos resultados, llegando a finales, semifinales muchísimas. Y estando siempre ahí en el top 5, eh, eh, compitiendo a un altísimo, altísimo nivel. Pero bueno, estuvo muy bien Mollecard también y muchas otras de las francesas. Eh, luego Nadia no tuvo mucha suerte, pero bueno, eh, la vimos ahí competir contra Ana Leynot también estaba, eh, estaba Bombalot, eh, la portuguesa, que, que es también una de las tops, estaba la, la alemana, bueno, pues había muchísimas surfistas. Bueno, pues este es el juego que os quería presentar hoy, el Surf Champ Espero que os haya gustado, ten en cuenta que es un juego de hace más de 30, eh, 30, y, 30 años, por ahí, 33 años tiene este juego, 33 años, sí, sí, 33 años, nada más y nada menos. Así que muchos de vosotros no habríais nacido. Así que imaginaos, yo tenía 10 añitos. Era cuando empezaba más o menos a, a jugar a, a videojuegos. El próximo día os, da, os pondré el primer videojuego de Sur que yo jugué, que le tengo ya preparado, que, que se publicó en el 88, o sea, un año después a este, que es el California Games. Y nada, el próximo día ya jugaré y, y lo veremos en, en el próximo programa. Y le veréis que todas las pruebas que había, que había de Skate como al fútbol, ahí con la pita, el surfing, bueno, pues una serie de juegos que luego ya les veremos en el próximo programa. Y nada, esto era lo que tenía preparados en el surfing retro. Y ahora pues nada, nos vamos a ir, eh, os pongo primero unos, bueno, vamos ya directamente al juego. Vamos a ver, a ver cómo están las condiciones actuales en Osgore. Pues nada, le está poniendo 9-10 pies, lo tengo aquí en directo. ¿Vale? Eh, 9-10 pies hay ahora mismo pero viene un sueldo muy muy bueno ella eh, os digo, mira, el Community no había campeonato desde que era más eh, pues no, no hay campeonato entonces eh, decidí que como estaba el French Rendezvous por qué no irnos y porque la próxima prueba del True Sur League va a ser en Francia entonces así nos viene bien para ir calentando para esos triales entonces pues nada, busqué además la, el forecast de Surf y me estaba dando días epicazos. Mira, mira, mira cómo viene mañana. Viene brutal. El sábado viene brutal. Con 15 pies. Eh, va a empezar la mañana 11-12 pies de madrugada. Luego 15 pies, 16, 17, 15, 16. Vamos, epicazo. Entonces, hoy el primer día, lo que tenéis que hacer es enviarme un clip de una ola, ¿vale? Con las condiciones que hay ahora. El primero estuvo de 5 o 6 pies y ahora está de 8 a 9 pies. ¿Vale? Aunque el juego me, me está dando que ya está en 10-11 porque está subiendo el suel. Eh, bueno, pues me mandáis el vídeo con la puntuación de True Surf, ¿vale? Y eso va a ser la primera clasificación. Es el challenge de hoy. El challenge de hoy, jueves, es un clip de una ola en Osgore con las condiciones que hay ahora mismo, ¿vale? Yo lo voy a saber porque me lo está marcando en amarillo y con las condiciones que hay y ya mañana va a pasar a épico, o sea que los vídeos que me mandéis, bueno, que me los tenéis que mandar ahora, ¿vale? Me los mandáis por DM en Instagram, ya sabéis tengo que eh, hoy no es tan importante pero el que gane, si no ha estado jugando en Fresh for sure y no te su ID se lo tendré que pedir para que le ingresen los 7500 clans, ya sabéis, estamos jugando por 7500 clans, el primero 7500 clans que está muy bien, tened en cuenta que con ese dinero os podéis comprar ropa, podéis comprar para vestir a vuestro avatar, podéis comprar tablas, eh, bueno, o por lo menos conseguir ese dinerito suficiente como para seguir intentando compraros el material necesario o para viajar, para lo que queráis, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya tengo mi, mi ola grabada, aunque podría superarla en el directo, pero bueno, no, no lo voy a dar a grabar. Eh, bueno, hay de todo. De hecho, están compitiendo gente de, de fuera, como ha empezado el programa. Eh, tengo ya eh, alguna ola de en torno al 7 y pico. La mía está en los 8 y tengo un 9 y pico ya de Andrew L.A. que va encabezando ahora mismo eh, la clasificación eh, con un 9.63. Quiero recordar el Goofy Footer eh, afincado a un Washington, pero brasileño. Que ya os he hablado y antes os he puesto de The Unexpected eh, Challenge, que es esa competición que hizo con. De, eh, sur, eh, true Desert surf, Surfer eh, que es eh, Luke May y nada, con esos aéreos 300 y demás pues ya os he hablado de el, en numerosas pues ahora mismo va primero, ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer los demás es ir intentando el mejor de los tres días va a ser el que consiga esos eh, 7500 clans, ¿vale? que nos dona siempre el publisher de que es eh, True Surf ¿vale? Official ya sabéis, los desarrolladores son TruShoot eh, ASICS. Y estoy impaciente también de esperar la, la actualización. Supongo que no hayan hecho campeonato porque nos van a poner la actualización ya en breve. Y bueno, pues eh, nada, ya sabéis, eh, por favor, seguirme eh, eh, en Instagram, en Twitch, en YouTube, en Facebook. Agradecer a Alfredo Sainz Baranda, a Ángela Lomana, a Hitore Isagüirre, a Jorge Recasens Villanueva que son los últimos eh, en seguirme en Twitch. Así que nada, ya vamos siguiendo, a ver si consigo llegar a los 100. Estoy bastante bajo en YouTube, por favor, darle a, a suscribiros. Es totalmente todo gratis, pero lo que conseguiremos es que yo vaya creciendo y que pueda tener pues, mejores eh, posibilidades de seguir avanzando. Tengo a, a algún, a algún proyecto que veremos a ver si sale. Y ya os iré comentando, tanto para plataformas de competiciones como para eventos reales que no se van a poder disputar por la, por la actual situación sanitaria, a ver si los convertimos en eh, virtuales. Veremos a ver si llego a algún acuerdo, ya que eso puede ser beneficioso para vosotros. Los gamers. Yo soy un auténtico nof, es decir, un cook, es decir, un patán. Como estáis viendo. Tenía ya un 943, pero voy a ir a, a mejorarlo ahora. Bueno, eh, no está mal. Te pondrías en segunda posición porque no tengo más 9. todo lo demás son 8 y 7. Pero bueno, dale, dale duro. Todavía tienes tiempo para, para mandar tu vídeo. Y, y nada, aquí estamos jugando en este primer día de competición. En este French Red eh, Rendezvous. Hola, oh, la, la jolie, magnifique le gravier Se... Le meilleur Bach. Pues nada. Las landas le tengo mucho, mucho cariño. He pasado mucho tiempo allí. Y bueno, veremos a ver. Hoy es eh, mejor puntuación en una ola. Pues, haciendo giros, haciendo aéreos. Eh, podéis hacer alguna viserilla, algún tubillo y mañana ya veréis. Tenéis que estar atentos. El segundo challenge no le voy a anunciar hoy, le voy a anunciar mañana por la mañana en mi Instagram. Así que seguirme en Instagram y ahí saldrá el segundo challenge, que es el del Friday, ¿vale? Que también tendréis que mandarme. Tenéis que sumar eh, en los tres días para, para que el domingo yo saque la clasificación con los tres challenges, ¿vale? El primero es en el día de hoy un clip con la mejor puntuación de TrueSurf. ¿Vale? Yo ya os digo, yo ahora mismo tengo un 803, si no me equivoco. Me interesan 7500 clans, ¿no? Bueno, nos interesa a todos, la verdad. <laughs> yo la verdad es que, como soy posiblemente cook of the day, bueno, aunque no voy último, ¿eh? En el día de hoy. Veremos a ver quién se lleva al gato al agua. Eh, le voy a dar, pues eso, al final va a ser al, al más regular, ¿no? Al que. Al más jugón. Alguien on, ya sabéis, the best surfers in one of the best waves in Europe, here in Osgor, le land français. Pues nada, estamos aquí en Osgor, podía ser la Gravier perfectamente. Con 9 10 pies. Yo estoy con la Saifi aquí luchando, ha salido algo de viento. entra un mareton. Brutal estos días aquí también en, en Cantabria. Mañana dan 5 metros. Yo eh, en, en invierno, una mis facetas dentro de la federación, eh, tenemos un programa que se llama Surf en las Aulas. Bueno, pues tenemos diferentes eh, propuestas y vamos a los institutos a dar surfing. Eh, normalmente la asignatura de educación física, ¿vale? Eh, es totalmente curricular pero en vez de estar eh, haciendo, yo qué sé, fútbol, por ejemplo, en educación física, eh, pues eh, dan parte de surfing. Tenemos una de, que se llama Mar de Fondo, una asignatura en la que el primer trimestre, eh, digamos que, surfean el asfalto, es decir, bueno, hacemos más que surf skate, hacemos muchas transferencias en, en lo que es el colegio, en el instituto, quinto, sexto de la ESO, primero, segundo de... Perdón, primero y segundo de la ESO, quinto y sexto de primaria. Son las posibilidades. Bueno, nos, nos llaman, es totalmente gratuito para el colegio y vamos allí y les damos esa parte en el cole. Luego la segunda parte es en piscina, o sea, tiene que tener la, la escuela cerca a una piscina y demás, donde hacemos natación, apneas, que les viene bien para la parte de manejo de la tabla en la piscina. Y luego ya nos vamos en el tercer trimestre a surfear a, a la playa más cercana. Todo eso en horas de clase y demás. Es una actividad que estamos haciendo en compensatoria eh, para la etnia gitana en el Instituto Albericia, que es un instituto pues, de una zona, digamos, eh, de una barriada de Santander. Y, y luego, bueno, pues tenemos ya en la zona de la playa, en el Instituto de las Llamas, una, actividad, una asignatura optativa de tercero de ESO que se llama Actividades Acuáticas, donde los chavales eh, desarrollan durante todo el año diferentes actividades acuáticas, como puede ser el remo tradicional de aquí de Catabria, bueno, de todo el norte, de las traineras. Eh, eh, luego en piscina pues, hacen sincronizada, hacen waterpolo, natación, apneas también, sanamiento y socorrismo. Luego hacen vela, eh, piragüismo. Y bueno, pues el primer trimestre está enfocado al surfing. La semana pasada eh, fuimos a. A la playa, eh, bueno, nos presentamos, hicimos una pequeña presentación, cómo iba a funcionar este año por el tema de COVID y demás, eso en el pabellón. Les entregamos los trajes para saber la talla ya para todo lo que es el primer trimestre. La tabla que, que queríamos de soft que les iba a ir bien, eh, viendo un poco la fisionomía de, de los chavales y la experiencia que tenían, porque eh, ya había muchos que surfeaban. De hecho, había alguna chica que había estado conmigo en el Peque Surf eh, algún año, cuando era pequeña. Eh, son chavales de 14 años, ¿vale? Tercero de la ESO. Y bueno, pues eh, y fuimos a la playa. Bueno, explicamos un poquito como una clase de iniciación, todo, eh, como pues, la puesta en pie, un poquito como remar, un poquito esas cosas, ese tipo de cosas. Y nos fuimos al agua, eh, estaba plato y bueno, pues estuvimos remando y, y bueno, pues haciendo juegos de, de remada y de posicionamiento de la tabla. Mañana, pues eso, como entran 5 metros y el sardinero va a estar muy grande, lo que vamos a hacer son transferencias eh, y agradecer a la Escuela Cantabra del Sur que me ha cedido ahí. Eh, Skates que tienen ellos de la marca JOF eh, y bueno pues eh, iremos allí y pues haremos también transferencias tanto con, con eso como con Bosus con tablas para puesta en pie eh, eh, con equilibrio sin equilibrio eh, luego pues eh, IndoBoard eh, les explicaremos un poquito todos en la parte de teoría les explicaremos un poquito todas las disciplinas que existen en el surfing pues el Skinboard, el surf, el Body Bodyboard, el paddle, el Surf, el Niboard, el Longboard, pues un poquito todo, les llevaremos un poquito para que lo vean. Y eso será un poco la sesión de mañana, ¿no? porque la semana que viene parece que sí que va a haber mar, pero bueno, pues eh, tendremos mejores condiciones. Y luego eh, la otra que tenemos es Spade, que son ya chavales que están compitiendo a nivel nacional, que tienes grandes resultados. Tanto académicos como, como surfísticos, digamos. Y nada, pues ahí tenemos a cinco chavales be, be, becados que van todos los martes y los jueves a surfear de 8 a 10, más o menos, eh, que son las dos primeras horas de la clase. Eh, que, y lo sustituyen por. se llama tecnificación deportiva, y lo sustituyen por la. por la optativa de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, luego también en lo de bachiller. En primero, segundo y tercero tienen dos, entrenadores, dos entrenamientos a la semana, en este caso martes y jueves, y luego en cuarto de la ESO ya pasan a tres eh, entrenamientos semanales. Entonces la, es la asignatura de educación física más la, la optativa. Y la optativa se llama tecnificación deportiva, y entonces los chavales pues, pues, eh, están entrenando con los eh, entrenadores de la, de la Federación Cantada de Sur, mis compañeros. Eh, y nada, pues esos son los tres programas que tenemos actualmente en institutos y eh, en la región y creciendo poco a poco. Pues sí, la verdad es que lo, sería interesante que se fuera trasladando es, ese tipo de cosas a, al resto de España. La verdad es que SPAD es un programa muy innovador, eh, se hace de salvamento y socorrismo, natación, sur, badminton y bueno, pues eh, esos son los principales. Luego hay algún eh, balonmano también, que fue uno de los primeros porque aquí siempre hubo mucha tradición de balonmano hay cuando el TK pues, fue campeón de Europa y demás hace muchos años y bueno pues eh, la verdad es que bueno ahora está el balonmano sin fin y, y nada pues eh, hay mucha tradición y esos son los deportes que están ahora mismo en espade había algo parecido en, eh, creo que en, en Aragón pero no tan desarrollado como lo tenemos aquí en Cantabria y la verdad es que es una maravilla que, que nos hayan puesto el Instituto de las Llamas porque está pegado a la playa, está nada, a 200 metros de la playa del Sardinero, que en invierno siempre tenemos olas, y porque recibe mucho mar y está muy protegido de los vientos del noroeste, que son los que nosotros llamamos de gallego, del gallego porque son los que vienen de Galicia, y entonces pues está muy resguardado, y la, de la lluvia y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, siempre aprovechamos. Y tenemos buenas sesiones. Mañana va a estar demasiado grande. Y como era la segunda sesión, que era ya para empezar a surfear, pues prefirimos hacer transferencias, verles en seco, cómo se manejan con, pues con diferentes artilugios. Mañana seguramente suba fotos o vídeos a mi Instagram. Y como tenéis que estar pendientes para el segundo challenge, pues los podréis ver. Y nada, eso es un poquito las cosas que hacemos en los institutos, que como la gran mayoría de vosotros sois jóvenes, hay, hay, bueno, de hecho, eh, tengo gamers aquí que están en el proyecto de Spade. De hecho, me acaba de escribir que cuando me podía mandar el vídeo y demás, como es Fekru, que habéis competido contra él en los directos, Fekru está dentro de Spade. Eh, luego también eh, Marines Gamer, también juega. De hecho... Su padre es uno de los responsables de Wing Games, que es una plataforma de, de juegos con la que voy a, a ver si puedo conseguir hacer cositas. Así que nada, eh, mucho gamer dentro también de, de la parte de tecnificación. Pues eso los chavales al final, os gusta el surreal o el sur virtual. Y bueno, pues es una forma también de analizar. Aquí viene muy bien para saber leer una ola. Es decir, si yo veo esta sección... Hacer en plan burrada de juego o puedo surfear antes. Lo hablaba con Andrew con Andrew L.A. Eh, ¿Cómo lo quieres? El criterio de juzgamiento, el del juego o, o surfing real, no, porque claro. Yo si bajo esta ola, lo primero que tengo que hacer es pasar la sección, porque si no me va a engullir. ¿Vale? Y aquí, pues bueno, ya me podría volver hacia la espuma. Haya sido demasiado exagerado ese roundhouse. house. O sea que no. Aquí lo que iría era corriendo, ¿no? Aquí que sí que tengo una sección, pues podría hacer un cutback, Ahí en este caso, Ron House, un giro ahí contra la espuma, un surfing muy real. Entonces, aquí lo podrías ver en el juego y luego llevarlo a la práctica en, en la vida real. Y bueno, pues nada. Y si no, ya voy a venir a hacer estas burradas que solo pues, son capaces de hacer Rosita eh, pues, o Ferreira, ¿no? Y bueno, pues aquí me veis ahí surfeando a tope. Y bueno, pues el challenge de hoy, que ya llevamos una hora de programa, es lo que os he dicho. Tenéis que mandarme un clip de una sola ola con las condiciones que hay actuales en Osgore, ¿vale? Eso será el primer challenge, el Thursday Challenge. Mañana ya será el Friday Challenge. Seguidme en... en, en a, mí, a mí me gusta Real, pero me gustan todos los tipos. No, no, si a mí también. Lo que sí que me, este torneo me va muy bien para entrenar. Pues sí, porque ya os digo, es Osegor, que es el próximo campeonato que vas a tener, porque el Final Day ya lo has hecho de, de lo que es eh, Cali Pro, que castearemos este fin de semana en habla hispana. Eh, Sam lo hará en habla anglosajona, el australiano, y yo lo haré en lo hará para, para todo el habla hispana. Así que nada, esto ha sido el programa que os tenía eh, para el día de hoy. Hemos eh, visto el French Rendezvous, ahí con la victoria de Italo Ferreira sobre nuestro español Andy Creer, Andy Toy Story, como lo llamo yo, Flash Surfing número 25, gracias Veo Surfing por esos programas tan interesantes que hacéis de conexión surfing. Hemos visto The Unexpected Challenge, eh, ese enfrentamiento entre Andrew la Official. Contra eh, True the Surf Surfer y, y nada, pues que es el look May contra Andrew L.A. Eh, luego hemos eh, visto mi nuevo blog, que ya sabéis, me podéis seguir en utisurf.blogspot.com y ahí iré hablando de todo lo que va ocurriendo en este eh, canal de S-Surf... E Yo aquí estoy enfadadísimo al sur pero no hay olas casi. Bueno, pues poco a poco, eh, seguramente te en Suez ya a partir de ahora y en, en invierno. Ahí en Cataluña. Hemos casteado The Special Ride en el programa de hoy. Así que si queréis eh, ahora cuando lo suba a YouTube o cuando termine el programa lo podéis ver. Eh, sí, nosotros también tenemos el primer suel mañana. Vosotros desde el 9 de septiembre no tenéis olas. Bueno, nosotros, bueno, de lo malo malo sí que tenemos olas. Y bueno, pues hemos jugado a, eh, al juego que tenía preparado de Surchan de 1987. Y hemos eh, analizado un poquito lo que son las condiciones que hay en el primer día de competición. Así que nada, os dejo ya eh, hasta mañana o el sábado eh, para seguir casteando. Así que nada, eh, yo también estoy enganchadísimo, una hora y dos minutos, os dejo con los comerciales. Y nada, disfrutar de lo que queda el día jugando para mandarme esos clips que haré, pues eso, eh, ese primer día de competición, ahora mismo va Andrew LA primero, tricks parece que tiene también un 9, y veremos, a ver, yo estoy en 8, tengo varios competidores en 7, eh, aquí es que ni medio metro. Ya, bueno, bueno nosotros hoy hemos tenido horas de un metro, metro y algo, eh, ya por la tarde ya ha entrado mucho más, y ya había que desplazarse a otras playas, ya está rompiendo el sardinero, y mañana el sardinero pues estará bastante gordo, casi imposible de, de surfear. Así que nada, pues eh, nada, eh, surfear en la vida real. Mañana a ver si tenéis suerte, los que podáis, los que no, pues nada, eh, dedicaros al surf virtual y seguirme mañana, muy importante, en Instagram mandar para ver el nuevo challenge del Friday, ¿vale? El mejor surfista de los tres días, de jueves, viernes y sábado de los diferentes challenges que vaya mandándoos será el, el campeón de esos 7500 clams, ¿vale? Que lo anunciaré el domingo por la mañana cuando castee el Final del de Cali Pro, ¿vale? El domingo fijo que voy a cast castear por la mañana, el, eh, seguramente por la mañana, el, eh, ese campeonato. Así que, que a tope, ¿vale? Eh, pues nada, os dejo ya. Trix, muchas gracias por seguirme. Agradecer a los últimos que se han ido eh, viendo. A Alfredo Sainz Baranda, Ángela Lomana, Hitor Aguirre, Jorge Recansens desde Facebook me han ido siguiendo. Eh, y bueno, pues ya sabéis, eh, seguirme también en en el nuevo blog donde tenéis enlace ya directo a YouTube o enlace directo a Twitch, vale, y nada, pues todo lo que voy subiendo. Pues nada, muchas gracias a todos por haber estado en el directo o por seguirme en el YouTube y por favor suscribiros. Es totalmente gratuito tanto en Twitch como en YouTube, como en Instagram, como en Facebook, vale. Eh, simplemente es, es eh, bueno, en Facebook solicitar eh, amistad y luego pues en Instagram simplemente seguirme, en YouTube suscribiros y en Twitch lo mismo. Al final necesito suscriptores para seguir creciendo y poder meter presión a todos los que les estoy llamando a su puerta. Para intentar hacer cosas interesantes. Ya os digo, estoy a punto de, de tener una reunión con un evento bastante potente en España. Que no lo van a poder hacer este año por temas de COVID, seguramente. Y bueno, pues a ver si tengo suerte y, y consigo que por lo menos se haga virtualmente, ¿vale? Y eso necesito tener followers. Si no tengo followers, difícil lo voy a conseguir. Así que nada, os dejo con los comerciales y nos despedimos hasta el próximo día, que será en breve. Seguramente mañana, ¿vale? Así que estaros atentos al Instagram. Hoy subirme una ola con la mejor puntuación que consigáis. Da igual lo que hagáis, es el mayor score, vale. Ahí va a ser el líder eh, eh, sip, vale, va a ser una tabla eh, de líderes y ahí van a sumar los puntos del primer día de competición. Mañana os daré nuevas pistas en mi Instagram. singing